Hola gente hermosa, sean muy bienvenidos, muchas gracias por estar en este canal, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a trabajar esta hermosa cesta con hojas de pétalo de flores en tamaño grande. Podemos hacerla así, después de haber usado también esta cesta nos va a quedar sirviendo para guardar las brochas de maquillaje o otro clase de detalle que queramos agregarle, también nos servirá. Así que aquí les presento cómo he decorado en la parte de afuera. Espero que en el paso a paso puedan observar cómo fue trabajado. Voy a sacar el detalle para que puedan mirar cómo está ubicado en la parte que está el detalle. Aquí saco la basurita, así está por dentro. Ahí les presento. Vamos a los materiales y luego entonces vamos a ver cómo se trabajó este hermoso cesta. Así que todos son muy bienvenidos y muchas gracias. Estos son los materiales que vamos a estar necesitando. Tenemos cinta de enmascarar, vinilo rojo, pincel número 12, tengo tijera de cortar papel, aquí tenemos encaje. También vamos a estar necesitando mucho cartón. Vamos a utilizar también dos círculos de este tamaño. También tengo tijera de costura. Vamos a utilizar también una regla, un bolígrafo. Vamos a utilizar también un revistero. También vamos a estar necesitando este molde de una flor. Es de un pétalo así de grande. Está midiendo 20 centímetros de largo. Aquí 6 centímetros de ancho en esta parte. Ahora sí, empiezo a hacer este procedimiento y me entiendan en cada paso a paso. Aquí les explico las medidas de estos pétalos. En total voy a estar necesitando 6 pétalos. También lo podemos trabajar con 4 pétalos, pero en este video le voy a explicar con 6 pétalos. Entonces la medida es esta. 20 centímetros de largo o de alto. Las pestañas de esta esquina acá a la otra esquina está midiendo 10 centímetros, 2 centímetros de ancho en cada pestaña, 2 centímetros. En la parte donde va a ir el pliegue, también donde vamos a unir en el círculo, aquí también son 2 centímetros de aquí a acá. Entonces 2 centímetros, 2 centímetros aquí, 2 centímetros aquí y 20 centímetros de largo o de alto. Y 6 centímetros en esta parte. Espero que con estas medidas no se vayan a equivocar. Ahora sí vamos a empezar a marcar estas medidas. Vamos a pasar en el cartón con el molde. El cartón que estoy utilizando para hacer estos pétalos viene así plastificada. Entonces al momento de pintar con el vinilo no va a pegar muy fácil. Por ese motivo estoy utilizando revistero. Entonces cada pétalo he puesto de esta manera. Ya si en casa de ustedes no necesitan ponerle esta revista, no utilizan. Lo pueden utilizar también, forrarlo con foamy. Otra clase de estilo, pero en mi caso lo quiero así. Espero me entiendan, así que seguimos con el video.
Aquí ya tengo listas, todas están pintadas, como pueden observar. También he pintado los círculos. Ahora sí, vamos a unirlo. Esta parte no lo pinté porque es donde va a ir en la parte del lado contrario, porque la voy a ubicar así. Ella va a quedar de este sentido. Ella va a quedar de esta manera. Entonces, cuando termino de pegar a todo, entonces este es para ponerlo aquí encima y vamos a tapar los pliegues de esta manera. Entonces, ahora vamos a ubicar con silicón caliente o el pegamento que tú tengas en casa, lo vamos a poner en esta parte, ¿ok? En estas pestañas es donde voy a ubicar que esta me tiene que quedar de esta manera. Pego pestaña con pestaña. Pétalo le ubiqué así de esta flor, ahí le muestro. Este flor es en encaje. Estas flores se llaman flores Envy Pure. Al comienzo del video no les enseñé, pero esto lo venden por metro y lo podemos conseguir en la parte de bisutería. Ahora voy a ubicar en este lugar el encaje. También voy a colocar encaje blanco para que me combine y luego le pongo el rojo. Este encaje blanca, ella viene con un derecho y un revés. En este momento ahí está el revés. Entonces vamos a poner por el lado derecho y lo voy a ubicar en esta parte a todo el contorno de esta canasta. Y con el mismo vamos a realizar un moño. A
Ahí le enseño, ya le puse a todo el contorno de la cesta. Como pueden observarla, a mí me encanta cómo ha quedado. Y aquí le puse el moñito. Ahí le pongo al lado. Ahí está el moño. Que me queda de esta manera. Ahora voy a decorar también con el rojo. El rojo le voy a ubicar así que me quede como en unas ondas. La pasamos por esta parte. La dejo así colgada un poco. Ahora paso para el lado siguiente. Llego aquí. Hemos llegado en la parte final de este video. Espero les guste esta canasta, algo sencillo. Podemos trabajar con los materiales que tengamos en nuestras casas. Espero les guste el detalle también que les puse. Solamente es una idea, ya cada uno hace a su gusto. Así que muchas gracias por acompañarme en este video.